En un helicóptero del ejército procedente del municipio del Carmen Norte de Santander, llegó a la capital del Cesar un presunto integrante del ELN, requerido por un juzgado en Valledupar. 6:30, y uniformados del ejército y de la policía, llegarían hasta la vereda Playas Lindas en el Carmen Norte de Santander. Le habían seguido los pasos durante varios meses a Luis David Torres Blancos, alias Freddy Orejas, quien supuestamente era el cabecilla de la comisión del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, el cual tiene injerencia en el Cesar. Alias Freddy Orejas es requerido por el juzgado segundo con funciones de control de garantías de Valledupar por delitos como rebelión y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Con un jean claro y un suéter gris, con esa vestimenta fue capturado alias Freddy Orejas, quien recorrió junto a los uniformados algunos de los pasillos del Comando de Departamento de Policía Cesar, minutos antes de ser presentado ante un juez de la República, quien resolverá su situación jurídica.